Cruzamos a la mitad del siglo pasado. Tiempos oscuros, tiempos en los cuales el lema Homo homini lupus se hizo tan cruel y real que los lobos, las fieras, hubieran empalidecido y se hubieran ofendido por la comparación con el género humano. Vimos pasar esos tiempos congelados, aterrorizados, inmóviles y enmudecidos dentro de escondites, tras las rejas, los árboles, los huecos entre tablas de una barraca o de una prisión, esperando que nadie se percatara de nuestra existencia, esperando borrar nuestra existencia por el terror que ella sola, con su consistencia de sombra, de esqueleto, de aire, pudiera traicionarnos y hacernos víctimas del holocausto, esperando que así, hechos invisibles, pudiéramos cruzar ese tiempo de fieras y dejar que hubiera terminado. Todos fuimos víctimas. Unos, sin embargo, fuimos también pávidos cómplices o atroces culpables. En ese tiempo el silencio ya no era pasivo. El silencio significaba negar la ayuda a quien la ayuda andaba buscando, sin ya tampoco la fuerza de su propia voz. Así se perdieron amores, pasiones, genio. También se perdió la vida de cada día, la pequeña felicidad que es derecho de todos. Se perdió un patrimonio de experiencias y memorias, de deseos y pensamientos. Nunca más hubiéramos podido reconstruir estos mundos interiores. El dibujo de los recuerdos, el encaje de las sensaciones, por siempre quedaron perdidos. Por siempre fueron un universo que añoramos. Por siempre quedaron como la nostalgia de una riqueza que nosotros, pávidos o crueles, callados o violentos, habíamos cancelado. Vino un tiempo en el cual unos hombres, más valientes que otros, más honestos que otros, más nobles que otros, se alzaron y lucharon. Lucharon contra la bestia, lucharon contra la imposible pero real infamia que estaba ocurriendo. Lucharon para derrotar la bestia y liberar sus víctimas, para salvar a las almas inocentes que aún se pudieran rescatar, y para rescatar y guardar y celebrar la memoria de los que ya no se podían salvar. Llegó el tiempo de la lucha, del renacimiento de la humanidad. Finalmente, llegó el tiempo en el cual los hombres ya no lobos pudieron reconstruir la mutua confianza. Pudieron redescubrir el hecho de ser hermanos, hijos y padres. Ser todos brotes de una misma vegetación hermosa, de las plantas que conforman con sus múltiples formas el jardín
del género humano. Pudieron reconocer en los rostros de los otros, en sus facciones, en sus ojos, en la curva de sus labios, a sí mismos. Reconocer su propia existencia en el otro. Reconocer la belleza de no ser puros, de ser irremediables y felizmente mestizos. Aprendimos nuevamente a saborear la música, a tocar los colores de un cuadro y las líneas de un dibujo, a escuchar palabras de una narración o los versos de una poesía. Sin embargo, también supimos entonces que ninguna certeza es eterna si no la defendemos, que ninguna vida es salva si no la guardamos, que ninguna atrocidad es irrepetible si no rescatamos la memoria. Supimos y sabemos que la memoria es la fuerza más suave y a la vez más poderosa que el hombre puede recibir, y que la memoria es un lugar donde es bello habitar, es la patria común. Esta patria común, hoy en día, esta noche, nos comprometemos todos juntos a proteger. Supimos y sabemos hoy en día que la memoria tiene palabras y notas, que es música y canto. Y en esta música y en este canto vivirán los que sobrevivieron y los que se perdieron. Vivirán por siempre libres los que aman.